¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Consultorio Fiscal Radio. En esta ocasión, pues vamos a hablar de los controles, del control de los pagos en la empresa, qué medidas tenemos que tomar para evitar la pérdida de recursos dentro de la empresa, para no arriesgarnos o disminuir el riesgo de fraudes, y también para pues evitar la pérdida de las deducciones por no cumplir con las disposiciones fiscales que establecen diversas leyes para poder lograr la deducción de los gastos, de las compras, del costo de lo vendido en su caso, de la nómina, etcétera. Entonces, ¿qué medidas tenemos que tomar para asegurar tanto el control de los activos, de los recursos que tiene la empresa, como el cumplimiento de obligaciones fiscales y legales? Para tratar este tema me acompaña en esta ocasión un profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, a quien le damos la bienvenida nuevamente a este espacio y le agradecemos su apoyo generoso en nombre de nuestra facultad para el desarrollo de este programa, y está con nosotros el maestro Luis Fernando Poblano. Bienvenido, Luis Fernando, ¿cómo estás? Hola, Susi. Muy bien, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Bueno, el maestro es licenciado en contaduría certificado, su nombre completo es Luis Fernando Poblano Reyes, es licenciado en contaduría certificado por nuestra facultad, es catedrático de la facultad tanto en las áreas de fiscal como de auditoría, es conferencista en distintos temas fiscales de auditoría y seguridad social, y es socio director de Poblano Reyes y compañía. Pues nuevamente le agradecemos que esté aquí con nosotros, y además pues que tenga esa doble característica del ejercicio profesional y de la docencia, lo cual pues creo que facilita la transmisión de estos temas a veces tan complejos, ¿verdad, Luis Fernando? Que no siempre es tan fácil transmitir correctamente las ideas, pero bueno, bien, nuevamente gracias y bienvenido. Pues si te parece, Luis Fernando, vamos a iniciar. Muchas gracias. Obviamente hablamos, creo que empezaríamos, si te parece bien, por el tema de control interno, de qué controles tenemos que tener dentro de la empresa, sea del tamaño que sea, pues para poder asegurarnos del control de los recursos y del pues conservar y asegurar los activos, que no haya pérdida o fuga de dinero dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones les darías a nuestro auditorio respecto a este tema? Sí, con mucho gusto. Partiendo del hecho de que hay pequeñas empresas, hay micro, hay medianas, algo muy importante que deben de tener es, en cuanto al control interno, las políticas. Las políticas en cuanto a lo que es para la cobranza y tanto para los pagos a los proveedores. O sea, tenemos que verlo desde dos puntos de vista, como los el control de pagos que yo hago a mis proveedores, como el control de la cobranza que yo tengo con mis clientes. Si estamos hablando de la cobranza para obtener los recursos, las políticas que debe establecer tanto una micro, pequeña o mediana empresa, pues es los límites de crédito, a quiénes les voy a otorgar crédito, qué documentación les voy a solicitar a mis clientes para poder abrirles una línea de crédito, y pues, desde luego, pues en base al tipo de negocio que yo tenga, puedo tener clientes que son público en general, clientes que son de exportación, clientes que son nacionales, y desde luego pues debo de tener políticas distintas y tratamientos distintos, puesto que si son clientes público en general, pues normalmente les vendo de contado y todos los recursos los obtengo inmediatamente. Si son clientes de exportación, bueno, pues es el riesgo de que el cliente pues no me vaya a pagar, le mando la mercancía y no me pague, ¿cómo me voy a cubrir? O sea, ¿qué garantías le voy a pedir a mi cliente de extranjero? Y si son clientes nacionales, pues dependiendo del tipo de producto o del servicio que estoy prestando, pues las límites de crédito en cuanto a 30 días, 60 días, 90 días, y también si voy a otorgar crédito,
cuando entran conmigo por primera vez como clientes y les hago un expediente, sí me van a firmar un pagaré, algún documento, soporte, para que en caso de que no me paguen, pues yo pueda recuperar vía esos documentos, que bueno, pues ya es a través de un abogado, pero bueno, son las políticas que yo debo tener establecidas tanto para lo que es mis ventas, para mis clientes, como también para mis proveedores. Si lo vemos del lado de proveedores, los pagos que yo voy a tener que hacer, pues desde luego también puede ser que yo tengo proveedores que son del extranjero, hago importaciones, y puede ser que esos proveedores también me otorguen crédito, cuáles son los plazos que tengo para poder pagar a esos proveedores. Y si tengo proveedores nacionales, bueno, pues a veces el que me fija la política es mi proveedor, ¿no? Es el que me da los lineamientos. Bueno, pues tendré que pegarme a todo ello. Pues algo muy importante y que hemos visto en las micro, pequeñas y medianas empresas que les hace falta son las políticas. Políticas por escrito, muy bien definidas. Y desde luego, una vez que esas políticas que me van a dar, por ejemplo, estamos hablando de los clientes, pues va a ser la política en cuanto a el pedido que me debe de hacer el cliente, el tiempo en que yo le voy a proveer la mercancía. Si es una mercancía de que voy a traer de importación, pues esa mercancía todavía no la tengo. Puede ser que le estoy pidiendo anticipos a mi cliente para que pues yo pueda asegurar que cuando la traiga de importación, pues no me va a cancelar el pedido. Entonces, bueno, son algunas de las medidas de control interno que podemos establecer. Sí, para mí siempre lo más importante son las políticas que deben de tener por escrito y que las debe de fijar la administración de la empresa, ¿sí? En este caso. Pues lo primero que decías es, bueno, vamos a establecer las políticas de crédito que en su caso vamos a otorgar a nuestros clientes, las garantías que les vamos a solicitar para que en caso de que no paguen, pues cómo asegurar el cobro de las cuentas, si va a haber algún tipo de pagaré previo al inicio de la relación. E igual, probablemente me van a pedir lo mismo del lado de los proveedores. Hoy por hoy en materia fiscal, bueno, tenemos además el tema, digamos, sin que sea nuestro tema de fondo en este caso, pero sí tenemos siempre que considerar la cuestión de la materialidad. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que probar que nuestra relación con el cliente o con el proveedor es real, ¿no? Que es de alguna manera, valga la redundancia, es material. En ese sentido, ¿qué recomendaciones le harías a nuestro público para poder documentar que realmente la operación, la transacción existe y que de alguna forma cuando la autoridad fiscal nos cuestione la existencia real de estas operaciones, pues tengamos elementos para poder demostrar esta situación? Ya hablabas, bueno, de los pedidos, por ejemplo, que tiene que haber un pedido, el tiempo de entrega, etcétera. Todo esto tiene que girar en torno a las políticas y a la forma que va fluyendo la operación. ¿Pero algún otro requisito que le recomendarías a nuestro auditorio respecto a este tema? Muy bien, bueno, este punto que tocas es muy importante, porque precisamente cuando la autoridad del SAT nos revisa y nos exige que demostremos la materialidad de la operación, ya sea compra de mercancía o de servicios, pues empezaríamos primero por documentar lo que mencionaba al principio, un expediente. Yo lo que haría es, si llega un cliente nuevo conmigo, yo les diría a la empresa, bueno, pues pídele su alta de Hacienda, pídele su RFC, pídele su domicilio. ¿Sí? Hay que ver su opinión de cumplimiento, que no sea un contribuyente, que esté por ahí con una opinión de cumplimiento negativa. Prácticamente ahora ya lo que se pide también, si tiene su opinión de cumplimiento del Seguro Social, del Infonavit, o sea, prácticamente nos piden que tengamos que demostrar que somos un contribuyente sano fiscalmente, vamos a llamarle así. Y desde luego, pues si vamos a firmar un contrato con nuestro cliente, bueno, pues también el documentar a través de un contrato, las garantías y tener todo ese expediente documental para que en caso de una revisión, pues tenemos todos esos elementos. Desde luego, también hay que documentar lo que es el pedido y la recepción de la mercancía. Cuando se recibe la mercancía, pues es cuando vamos a poder documentar que efectivamente hay materialidad y estoy recibiendo esa mercancía. Y desde luego, pues hay que llevar un buen control interno en lo que serían los inventarios, ¿sí? Entonces, de esa forma es como lo vamos a tener que hacer. ¿Cómo vamos a poder mostrar esta situación? Bueno, por ejemplo, en el caso ahí de la entrega de mercancía, pues probablemente tuviste que haber emitido un CFDI de traslado, ¿no? Por ejemplo, en su momento, y además va a ir acompañado probablemente
del comprobante de servicios del CFDI emitido por el transportista en caso de que haya sido un transporte externo a la empresa, pues también va acompañado a la carta aporte, y entonces con eso puedes demostrar que, bueno, hubo un tercero inclusive que participó en esta operación y que efectivamente llevó, trasladó esta mercancía de las instalaciones de la empresa a las instalaciones del cliente, al lugar de la entrega del producto, etcétera, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que ir armando documentalmente toda la operación que pueda ser verificable a través de este soporte documental en todo caso, ¿no? Y bueno, lo que mencionas del expediente, creo que hoy por hoy no deberíamos vivir sin esos expedientes para clientes y también para proveedores, ¿no? Nada más sería para el caso de los clientes, ¿no? También para el tema de los proveedores, que obviamente para la empresa, como el cuestionamiento va a venir generalmente más sobre las deducciones, sobre las compras, los gastos, etcétera, pues tiene que ser todavía más meticulosa en el tema de los proveedores, en el sentido de armar también estos expedientes, ¿no? Porque estos también serían en esta relación, ¿verdad? En este tipo de relación. Sí, efectivamente, vamos a tener que armar un expediente de nuestro proveedor, de documentar, o sea, tener bien armado todo lo que son los comprobantes, ya que mencionas lo de los CFDI. Sí, efectivamente, el CFDI, pues van a ser documentos que van a amparar el hecho de que yo recibí la mercancía, ya sea que me entregaron la mercancía con un CFDI de ingresos, con un CFDI de traslado, y posteriormente, cuando yo le hago el pago, pues el CFDI de pagos, el complemento de pagos, si es que procede su emisión. Y como bien menciona, si hay un transportista que interviene, eso es muy importante, porque a la hora de que queremos demostrar a la autoridad la materialidad de que sí recibimos la mercancía, bueno, pues si intervino un tercero, que puede ser un transportista, una empresa de mensajería que nos llevó la mercancía, desde luego eso nos va a servir para poder demostrar la materialidad. Y esa mercancía, una vez que entra al inventario, a nuestro almacén, bueno, pues hay que llevar un buen control de esa mercancía, para que cuando la facturemos, cuando la vendamos, pues también quede vinculado a que recibí la mercancía y también la vendí. Entonces, obviamente con eso ya cerramos el ciclo de la materialidad de esa operación. Así es. Bueno, entonces si quieres vamos a concentrarnos en paso a paso en el caso de los inventarios. Si quieres luego hablamos el tema de los servicios, honorarios, rentas, etcétera, ¿no? ¿Qué tendríamos que cuidar? Entonces, en el tema de los inventarios, bueno, tenemos una relación con proveedores. Puede ser que nos hayan dado crédito. Hay que tener claros cuáles son las políticas de crédito a las que nos sujetamos con cada uno de los proveedores e ir estableciendo un calendario de pagos en función a estas políticas de crédito que cada quien definió en su momento. Cada uno de nuestros proveedores definió en su momento. Obviamente también tengo que ver pues si es materia prima o mercancía, cada cuándo tengo que solicitar, si estoy trabajando por órdenes de producción y solo fabrico siempre que un cliente me haga un pedido, y entonces le voy a pedir producto a mi proveedor, pero también tengo que mantener ciertos stocks, ciertos niveles de inventarios para no parar la producción. Entonces tengo que tener pues definido en qué momento voy a hacerle el pedido al proveedor en función a mi operación, a mis necesidades. ¿Qué podrías decir en este caso? ¿Cuándo sería el momento de hacer estos pedidos a los proveedores? ¿Qué cuidados tengo que tener con relación a este tema? Bien, bueno, aquí en este caso, si debemos de considerar qué tipo de mercancía soy la que estoy vendiendo, por ejemplo, hay por ahí algunos proveedores que lo que hacen es, hasta que el cliente me hace el pedido, yo pido la mercancía, y manejan grandes volúmenes de mercancía, pero no tienen ni siquiera un almacén. O sea, todo lo trabajan a través de, el cliente me hace un pedido de tantas toneladas de cierto producto, y en ese momento en automático se dispara mi pedido a mi proveedor, y de mi proveedor, el fletero, lo lleva a mi cliente. Si ese es el caso, bueno, pues son casos especiales en donde pues no es necesario que yo tenga un inventario. Ahora, hay otros casos en donde sí necesito tener un stock de inventario para que pues cuando mi cliente me pida mercancía, me haga el pedido, pues yo tenga la capacidad en cuanto a producto para que lo pueda yo elaborar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí lo que tendría que hacer es revisar cuál es mi ciclo. Cada cuándo mi rotación de inventarios, hay que hacer el cálculo de rotación de inventarios, cada cuándo mi inventario, que le llamamos se renueva dentro de un año, y para ver si yo necesito estar haciendo pedidos cada mes,
cada quincena o cada dos meses, dependiendo del producto de qué se trata. Entonces, dentro de las micro y pequeñas empresas, es muy importante que veamos cada cuándo mi inventario lo tengo que estar renovando. ¿Para qué? Para que además yo tenga un stock de lo que mis clientes me están solicitando. Entonces, bueno, ya hago el pedido, vamos a suponer que el proveedor lo surte, vamos a suponer que fuera mercancía nacional y en ese caso, bueno, finalmente llega la mercancía al almacén. ¿Qué tendríamos que cuidar en ese caso? Que llegue a nuestra bodega, a nuestro almacén o a nuestras instalaciones, ¿qué tendríamos que cuidar en ese caso? Bueno, de entrada, el documento que soporta la entrada de la mercancía. Puede ser un CFDI de ingresos, si es que ya es la factura, como le llamamos. Puede ser un CFDI de traslado, donde todavía no me emiten el comprobante, el CFDI y la factura, pero con el CFDI de traslado o la carta aporte, si es un fletero el que me lo está entregando. Y desde luego, pues hacer todo lo que es el control interno de el sellar los documentos o actualmente, como ya es electrónico, pues en muchos lugares ya no se sella, sino llega la mercancía y electrónicamente yo te emito un comprobante donde viene la mercancía ya desglosada y es mi acuse. Yo ya la recibí y se entrega la mercancía. ¿Sí? Entonces debo de documentar tanto la entrada de la mercancía que yo la estoy recibiendo y puede ser con los sellos que tenemos ahí de recibido o puede ser que yo emita un comprobante, capturo la mercancía, la cantidad y emito un comprobante interno en donde es de recepción de mercancía. ¿Como una nota de entrada al almacén? Exactamente, es la nota de entrada al almacén para que con eso yo ya voy documentando de la mercancía. Coincide con la factura o el CFDI de traslado con la nota de entrada del almacén para efectos de la recepción. Y ya entonces tienes la deuda con el proveedor en ese caso, ¿no? Ahora, hay programas de cómputo que ya leen, digamos, cargan automáticamente la información del CFDI del proveedor, la cargan automáticamente dentro del programa de inventarios. Esto se ha facilitado sobre todo con el manejo de las claves producto-servicio del SAT, que a final de cuentas pues ha estandarizado todas las operaciones y en un momento determinado, a lo mejor a través de la clave producto del SAT o a través de la clave del inventario que nosotros le proporcionemos al proveedor y de la adenda que a lo mejor estamos manejando en la emisión de la adenda que obliguemos a usar nuestros proveedores en el caso de los CFDIs, información adicional de los comprobantes para que nuestro programa de cómputo con el que administramos los inventarios lea toda esta información desde los CFDIs y no tengamos muchas veces que capturarla, ¿no? Si es que coincide con la entrada física de unidades, ¿no? Sí, efectivamente, ya los programas que ya son integrados en donde se está conectado lo que es el sistema contable, el manejo de inventarios, el sistema de cobranza, o sea, tiene varios módulos. Desde que entra la mercancía al almacén, automáticamente se crea el pasivo de que yo ya le debo al proveedor, ¿sí? se hace el registro al inventario, incluso el registro al IVA, o sea, ya se hace el asiento contable de forma automatizada. Desde luego, pues es como una empresa ya que tiene esa capacidad de haber adquirido un programa o un software para que en automático todo quede registrado. Si no es el caso, bueno, pues entonces la empresa sí tendrá que registrar el pasivo manualmente toda en cada una de las actas, toda esta mercancía. A lo mejor los programas ya lo tienen, ¿no? A veces, muchas veces son funcionalidades que si saca uno, casi todos los programas lo tienen que sacar al mismo tiempo precisamente para estar en el mercado. Entonces, a veces no lo usan las empresas porque desconocen que tiene esta facilidad del programa y siempre cambiar pues la forma de operar un sistema y capacitar a la gente y establecer los permisos, etcétera, no es fácil, ¿no? Pero al final de cuentas, con el tiempo pues se gana mucho, ¿no? Se gana control y se gana tiempo también en ese sentido, ¿no? Sí, efectivamente, ya los programas, ya no necesitas comprar un programa así caro, sino que ya hay programas comerciales en donde compras los módulos y se interconectan, ya se pueden interconectar. Efectivamente, falta la capacitación al trabajador para que, a los empleados, para que puedan trabajarlo de forma integral.
Así es. Bueno, entonces ya entró el producto, ya revisamos que efectivamente lo que decía la factura es lo que entró al almacén. Hablabas, por ejemplo, de los FDIs de traslado, que a veces no nos facturan la mercancía cuando llega. Lo que antes era una remisión, ahora podría ser, en su lugar podríamos tener un CFDI de traslado, que no tiene valor, pero bueno, sí tiene la descripción de las unidades o de los tipos de bienes que se trasladan. En ese, que es la antigua remisión, ¿no? Sería el equivalente a la antigua remisión, nada más que ahora desde el punto de vista electrónico. En ese caso, pues antes te mandaban la remisión y ya después te hacían una factura, a lo mejor por varias remisiones o una factura por cada remisión, no sé, dependiendo de cuáles fueran las políticas en ese sentido. En este caso, si no mal recuerdo, cuando tú emites, el que te envió la mercancía emitió el CFDI traslado y es el que te la va a facturar. Cuando él te factura esta mercancía, como ya hay un CFDI previo, que es un CFDI tipo traslado, tiene que vincular el CFDI traslado con la nueva factura. Y hay un tipo de relación para ligar esos dos comprobantes fiscales digitales, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando puede ser incluso que el proveedor me mandó, le hice 5 pedidos, me mandó 5, llegó a mi mercado, 5 pedidos en el almacén. Ajá. 5 entregas, me emitió 5 CFDI de traslado, pero me va a hacer una factura al final del mes. Y esa factura al final del mes debe tener lo del documento relacionado. Y bueno, pues ahí el documento relacionado va a ser el CFDI, mercancía facturada previamente. Uh-huh. Y entonces vamos a tener, enviada va previamente. A tener, uh-huh. enviada previamente, va a tener que relacionar los 5 folios fiscales de los 5 CFDI de traslados, que en este caso, en el ejemplo, se dio. ¿Sí? Entonces, así es. Esa factura ya va a estar vinculada a esos CFDI de traslado. Efectivamente, el CFDI de traslado tiene valor cero, o sea, no tiene un valor que tengamos que estar registrando. ¿Por qué? Porque solamente fue para transportar la mercancía y llegar a mi almacén. Perfecto, pues tenemos varios saludos de las personas que nos ven a través de redes sociales. Checo Zavala nos pregunta, ¿qué pasa cuando la operación es en dólares? Yo pago el importe total de la factura, dice, y el proveedor recibe su pago por 5 o 10 dólares menos, ya que el cobro de la comisión lo hace la Cámara de Compensación y yo recibo de parte del proveedor únicamente un complemento de pago por la cantidad que él recibió. No obstante, que yo pagué completo. ¿Qué pasa en estos casos? Híjole, pues ahí sí debería de recibir el comprobante por parte del proveedor del total, por el total. Finalmente yo le pagué el total. ¿Sí? El detalle es que, bueno, pues le están cobrando una comisión. Le deberían de emitir un comprobante por la diferencia, por la comisión, que ese sería un gasto deducible. Sin embargo, bueno, pues en la práctica luego no llega a suceder. Y desde luego, pues ahí tendríamos una pequeña diferencia por esa comisión. Aparentemente quien le están cobrando la comisión es al proveedor, ¿no? La Cámara de Compensación se le está cobrando al proveedor. Ahí tendrían que ponerse de acuerdo con el proveedor, que si al proveedor le llega un descuento por la comisión, a lo mejor que se la va a cobrar aparte, ¿no? A la persona. Y en todo caso, sí, como bien dices, si ese es el acuerdo de que yo le voy a tener que pagar reembolsarle la comisión que le cobró la Cámara de Compensación, pues a mí me tiene que dar mi CFDI completo y en todo caso yo tengo mi complemento de pago completo y en todo caso yo tengo pues un adeudo con el proveedor de la comisión que le tengo que reembolsar, pero a mí me tendría que dar él un CFDI porque a final de cuentas por la comisión le van a tener que cobrar a él un CFDI, le van a tener que emitir un CFDI, uh-huh. Él va a tener un gasto y si quiere recuperar ese gasto pues me tiene que emitir otro CFDI para cobrarme a mí la comisión, que sería un pago adicional en todo caso, ¿no? Eso sería lo que tendría que, pero tendríamos que acordarlo bien, ¿no? Olga Lorenzo dice, hablando del CFDI de traslado, que debe estar vinculado al CFDI de ingresos, ¿sabe si ya se emitieron las reglas para el complemento del CFDI de traslado?
El CFDI de traslado es otro CFDI independiente. O sea, tenemos el CFDI, en realidad en las disposiciones fiscales tenemos el CFDI de ingresos, el CFDI de traslados y el CFDI de retenciones. Corrígeme si no estoy en lo cierto. Y tenemos el complemento de nómina, el complemento de pagos y otros complementos. Estos dos que acabo de citar son los que usamos más, ¿no? Dentro del CFDI tenemos el CFDI en general, el CFDI traslado y el CFDI de retenciones. El CFDI en general puede ser de ingresos o egresos y tenemos los complementos de nómina y de pago, entre otros muchos complementos. Pero si no mal recuerdo, el CFDI más bien en general también, aparte de ser ingreso o egreso, también puede ser traslado, pero no es un complemento, es un tipo de comprobante, según yo, ¿no? Exactamente, uh-huh. Es correcto. Sí, no hay complemento para CFDI de traslado. Marcos Núñez dice, ¿cómo se manejaría en el caso de una prestación de servicios? Por ejemplo, un taller automotriz. ¿Dentro del CFDI deben incluirse las refacciones o productos del servicio? Bueno, sí, efectivamente sí se deben de incluir para efecto de también hacer la descarga del inventario. Porque, por ejemplo, si vamos a un servicio de afinación, si fuera un taller mecánico, entonces, bueno, pues el servicio de afinación, además de la mano de obra, pues incluye refacciones o aceite o lo que le vaya a considerar dentro del servicio. Entonces, sí van dentro de lo que es el CFDI, incluso dentro de la guía de llenado también se maneja que si del CFDI, si yo te vendo un kit o un paquete de refacciones, hay que desglosar en qué consiste ese kit o paquete de refacciones. Entonces, sí se debe desglosar. Y lo hemos visto en la práctica, que cuando llevamos el auto a un servicio, nos desglosan ahí todas las refacciones que se están incluyendo dentro del servicio. Tiene que haber forzosamente un control de inventarios por estas refacciones que se asocian. No obstante que se trata de prestación de servicios y que en principio el costo de lo vendido y el control de inventarios desde el punto de vista fiscal va dirigido, encaminado a la enajenación de bienes. También cuando se prestan servicios y se entregan bienes con motivo de la prestación de servicios, las disposiciones del costo y del control de los inventarios se vuelven obligatorias, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Sí, se incluye. La respuesta es sí. Sí, se van a incluir. Pati Chaparro, ¿por qué las donatarias no pueden emitir complemento de pagos? ¿Por qué no pueden emitir complemento de pagos? Bueno, porque para que emitan el recibo de donativos es porque el donativo está efectivamente cobrado. Entonces, si está efectivamente cobrado, ¿sí? No se emite un complemento de pagos. En teoría no hay ingresos en crédito ahí en ese caso, ¿no? Simplemente existe el donativo y se emite el comprobante. Si no existe, pues no, en ese caso. Y es por eso en ese sentido que no habría la necesidad de un CFDI con complemento de pagos. Puede existir, por ejemplo, si fuera una escuela que fuera donataria autorizada para recibir donativos deducibles, por los donativos no va a emitir a lo mejor CFDI con complemento de pagos, pero a lo mejor por las colegiaturas, sí, en ese caso, ahí sí va a seguir, creo yo, todas las disposiciones generales en materia de expedición de comprobantes, y como ya hay un compromiso, no sé, de pagar el día 5 de cada mes la colegiatura, pues se va a tener que expedir el CFDI tipo ingreso correspondiente, y si no se cobra, pues vamos a tener que se cobra con posterioridad o se cobra en abonos, pues se va a tener que expedir un CFDI con complemento de pago, ahí siendo donataria lo haría, pero no por donativos, sino lo haría por la actividad por la cual le otorgaron la autorización. Así es, sí, por otro tipo de ingresos, ahí ya también sí emite comprobante y en su caso complemento de pagos. Judith Mayra García Gallegos, ¿es obligatorio el CFDI de traslado? Es obligatorio, bueno, sí, sí es obligatorio para transportar mercancía, puesto que si en caso de que el transportista lo detenga la autoridad y le pida que acredite la propiedad de la mercancía, un documento para poder acreditarla va a ser el CFDI de traslado o en su caso la carta aporte o la factura, si es que ya lleva la factura, el CFDI de ingresos. Pero sí, sí es obligación que tenga un documento que acredite la propiedad de la mercancía. De lo contrario, y hemos tenido casos reales en donde nos han consultado, oiga, es que no llevábamos el documento ni de traslado ni nada y detuvieron la mercancía, la retuvo la autoridad, el transporte también, y se tardan varios meses en poder hacer el trámite para acreditar la propiedad de la mercancía y se las pueda devolver la autoridad. Entonces, sí es obligatorio
que se tenga un comprobante cuando se transporta la mercancía, entre ellos el CFDI de traslado. Si no hay factura, por lo menos el CFDI de traslado. Brenda Así Camacho es. Dice, hola, excelente maestro, metí mis declaraciones de julio 2020 a marzo 2020. Aún no se limpia mi opinión de cumplimiento, ¿qué puedo hacer? Llevo 3 semanas con este problema, gracias. Pues no sé, salvo tu mejor opinión, pues solo mandar un caso de aclaración, ¿no? No hay. Así es, un asunto de aclaración a través de la página del SAT, donde adjunte, haga una explicación de todo lo sucedido, adjunte los documentos y esperar a que la autoridad le conteste. Y si me están solicitando esta opinión de cumplimiento, pues puedo mandar el acuse de la aclaración. Si sigue saliendo negativa, mandar el acuse de aclaración a la persona que me lo está solicitando para demostrar que por lo menos yo ya lo atendí, ¿no? Así es, uh-huh. Sí, efectivamente. Perfecto. Bueno, entonces, con relación a lo del CFDI traslado, que muchas veces se emite CFDI traslado porque el acuerdo con el cliente es que hasta que no llegue la mercancía a su almacén, la mercancía sigue siendo mía y cualquier riesgo en las pérdidas de la transportación, cualquier situación que se dé en la transportación, un accidente, un robo, etcétera, es a cargo del vendedor. Mientras la mercancía no llegue al almacén del cliente, esa puede ser la condición. Por eso muchas veces se emite el CFDI de traslado, porque propiamente todavía no hay una transmisión de propiedad. Entonces ya el acuerdo a lo mejor con el cliente es que hasta que llegue la mercancía y estén seguros de que la mercancía llegó en buenas condiciones, entonces ya que es aceptada por el cliente esa entrega, entonces se emite la factura, ¿no? Eso puede ser también el origen de este CFDI traslado en lugar del CFDI ingreso, ¿no? Sí, efectivamente, o también puede ser porque es mercancía en consignación. Uh-huh. Cuando yo trabajo con mis clientes a través de mercancía en consignación, yo se las envío y hasta que ellos vendan mi mercancía, yo les facturo la mercancía que ya vendieron. Entonces, en ese caso, todos se los voy a mandar con CFDI de traslado y ya cuando facture, tengo que vincular relacionar el CFDI de traslado. También Así puede es. Ser por esa otra causa. Si quieres, mire, vamos ahorita a tomar nuestra pausa. Si te parece, en un momento cuando regresemos hablamos de las consecuencias de no obtener estos CFDIs con complemento de pago. Bueno, entonces ya tengo ya la factura, ya estamos de acuerdo en que sí le debo a mi proveedor, yo soy la que compré, y entonces ahora pues te van a correr los días para el pago, ¿no? Esos son parte de las políticas que citabas al inicio, que tienen que definirse con clientes y proveedores, cuánto es la fecha límite de pago en función a las políticas de crédito que cada quien define, ¿no? Entonces, en este caso, voy a pagar, y bueno, tengo que asegurarme de los flujos de efectivo para poder cumplir con mis obligaciones, con proveedores, con acreedores, etcétera. Entonces, pues por eso no podemos desligar la cobranza de los pagos. ¿Qué tendrías que decir respecto a los pagos y sobre todo con respecto al CFDI con complemento de pago, que pues obviamente va en función, está asociado al cumplimiento de estas obligaciones, a liquidar estas deudas? Claro que sí. En materia fiscal, los pagos a los proveedores, cuando el proveedor me vende la mercancía y me la vende de contado, es decir, que yo ya le pago en el momento en que me entrega la mercancía o le pagué antes, le voy a emitir el CFDI de ingresos con el método de pago que va a ser PUE, que es pago en una sola exhibición, y seguramente pues voy a poner ahí transferencia, cheque, como le haya yo pagado. En ese caso, no es necesario que se emita un complemento de pagos. ¿Por qué? Pues porque ya el CFDI de ingresos ya tiene el método de pago PUE y ya fue pagado. Sin embargo, también, si yo sé que el proveedor, que yo le voy a pagar al proveedor dentro del mes que me está emitiendo el comprobante, o sea, si me da crédito, puede ser que mi proveedor me dice, te doy crédito de 5 días y le estoy cobrando el día 10 de mes. Entonces, si yo le compro el día 10 de mes y me da crédito de 5 días, cuando me emite el comprobante, pues va a venir con método de pago. Bueno, hay regla de miscelánea que nos permite que si el pago es posterior a la emisión del comprobante de ingresos y se cobra dentro del mismo mes, ¿sí? Entonces me lo puede emitir con método de pago PUE
y con la forma como me vaya, como yo le voy a pagar, que sería transferencia, cheque o alguna otra forma. Entonces, si es ese caso, que lo cobro dentro de, lo pago dentro del mismo mes, no es necesario que se emita un complemento de pagos, porque va a seguir el comprobante, va a salir con FUE y con la forma de pago que se vaya a hacer. Ahí hay una condicionante. Si resulta que cuando yo le me emitió la factura que yo le iba a pagar dentro de 5 días con método de pago FUE y le puso transferencia, y resulta que yo le pagué con cheque, entonces me tiene que cancelar el CFDI de ingresos y me lo tiene que reexpedir con el método de pago correcto. Y ahí, hasta ahí no habría complemento de pago. Ahora, si resulta que el cliente, que el proveedor me vende la mercancía y yo le voy a pagar posterior al mes, en la fecha en que me emitió el comprobante, entonces va a traer método de pago PPD y la forma de pago sería 99 por definir. Y cuando ya yo le pague el mes siguiente, ahí sí me va a tener que emitir un complemento de pagos relacionando la factura que yo le estoy pagando. De esa forma es como lo tendríamos que considerar, partiendo de esa regla de miscelánea que tenemos, en donde nos indica esa posibilidad de que si lo sé que lo cobro dentro del mes, lo voy a no hay complemento de pago y puede ser FUE. Aunque también cabe aclarar, si yo si me vende mercancía mi proveedor y yo sé que le voy a pagar dentro del mes, pero es en parcialidades, entonces tiene que ser PPD. Uh-huh. Tiene que ser PPD y si hay complemento de pagos por cada parcialidad que yo le voy a pagar. Así es. Bueno, entonces, en ese caso, ¿cuál es la fecha límite? Digo, qué bueno que mencionas la facilidad de la regla. ¿Cuál es la regla que permite esto? Si no me equivoco, 27130. No, 43, ¿no? 43, sí, 43. Ajá. Sí, porque sí, me lo habías dicho antes en el... Sí, sí. Pero bueno, entonces ya tengo esta facilidad de facturar con método de pago PUE y cobrar siempre y cuando se cobre dentro del mes. A lo mejor el último día, pero dentro del mes. Ahora, ¿qué pasa primero? Si no se cobra dentro del mes, bueno, ya si no saben si se va a cobrar o no se va a cobrar dentro del mes, pues ya dijimos que es pago diferido o en parcialidades. Yo en un mes voy a pagar facturas de meses anteriores, por ejemplo, y cuando las pague, como es un pago diferido o en abonos, o sea, puedo pagar el 100% de la factura, pero un mes después o 2 meses después, el tiempo que me hayan dado, o puedo pagarla a lo mejor en abonos, lo que decías, incluso dentro del mismo mes. Bueno, ahí hay que emitir un CFDI con método de pago PPD y cuando se cobren, pues habrá el que cobra tiene que emitir un CFDI con complemento de pago. ¿Cuál es la fecha límite que tiene el que cobra para emitir el CFDI con complemento de pago para los cobros que hizo en el mes? La fecha límite para emitir el comprobante es el día 10 del mes siguiente. Así ¿sí? es. Para emitirlo, claro. Nada más. ¿Sí? Entonces, yo tengo que verificar que por cada pago que yo hice de facturas de meses anteriores o en abonos, yo tenga un CFDI con complemento de pago. Y que este CFDI con complemento de pago puede ser que no se haya expedido en el mes, sino que se haya expedido a más tardar dentro de los primeros 10 días del mes siguiente. Puede ser que el proveedor me haga un solo CFDI con complemento de pago de todos los cobros, o sea, todo lo que yo le pagué en el mes, o necesariamente tiene que ser uno por uno. Tenemos la facilidad también en miscelánea de que me puede timbrar un complemento de pagos por cada pago que yo le hice durante el mes o esperar a que termine el mes y timbrar en un solo complemento de pagos todos los depósitos o todos los pagos que yo le hice durante el mes. O sea, tenemos esa opción. El contribuyente pues ya tendrá que elegir cuál es la que más se le facilita. Tenemos algunas preguntas. Ya se me movieron aquí las preguntas. Permíteme un segundo. Dice, un intermediario o agente, Hanna Bautista dice, ¿un intermediario o agente de transporte debe emitir CFDI de traslado? Lo que debe emitir un transportista no es CFDI de traslado, es un carta aporte. Ellos emiten lo que es la carta aporte, ¿sí? Entonces es el documento para poder acreditar la mercancía que se está transportando, ¿sí? Entonces es carta aporte lo que ellos deben de emitir, uh-huh, los transportistas. En ese caso, y porque el CFDI de traslado es obligación del dueño de la mercancía que se traslada, ¿no? Uh-huh. Exactamente, es correcto.
Bueno, de Manuel Salazar dice, buen día, dudas, dice, ¿qué indicadores o qué son indicadores de desempeño KPLs consideran indispensables para un buen control, administración del negocio y cumplimiento de materialidad en este tema? Híjole, bueno, pues ahí creo que tendríamos que ver como indicadores. Bueno, pues es la rotación de inventarios, ¿sí? O sea, ese es un indicador, ¿sí? Lo que es también mis cuentas por cobrar, lo que es ver la cobranza, cuáles son las políticas de crédito de 30, 60, 90 días, ¿sí? Las cuentas incobrables también es un indicador. Entonces, bueno, pues todos esos son y las políticas garantías, ¿no? Que tengo para asegurar el cobro, que a lo así es. mejor no se pierda mucho inventario, que tenga una merma pues más o menos manejable, que no haya pérdida de inventarios porque tenga demasiado stock, por ejemplo, y que se pueda echar a perder, no sé, en algunos casos. Pues eso Así sería es. como indicadores. Y ya dentro de la parte de controles internos, pues que haya toma física de inventarios periódica, que coincidan las cifras del día de toma física con los registros. Y bueno, hay que estar revisando, ya en materia fiscal, en la materialidad, pues también hay que estar revisando las listas negras del SAT, a lo mejor pedir opiniones de cumplimiento constantes, no sé qué otras cosas se te pueden ocurrir, porque la verdad es que en este tema hay mucho por definir. Definir, ¿no? Todavía. Sí, bueno, aquí en cuanto a inventarios, la obsolescencia, ¿no? La caducidad de los Obsolescencia. inventarios, en caso de que si es mercancía que ya pasó de temporada, que hay que rematar, o sea, hay muchos factores que dependiendo del tipo de negocio de que se trate, pues debe de considerar el contribuyente para poder ser eficiente en cuanto a su manejo de inventario, ¿no? Así es. También Manuel Salazar dice, es cierto, dice, bueno, está de acuerdo con nosotros en que a veces no se utiliza los programas de cómputo al 100% y que obviamente el desconocimiento de la tecnología pues complica la administración de los negocios en ese caso, ¿no? Dice, ¿qué módulos o con qué nombre o funciones hay que verificar que un software comercial contenga para administrar mejor el negocio y cumplir con las autoridades? Por mi ignorancia en paquetes de software, puedo estar trabajando de más y aún así no tengo los indicadores mínimos para controlar. Bueno, en el tema de inventarios y de control de pagos, obviamente tendría que, el software tendría que poder leer e importar los FDIs de los proveedores para poder incorporar esa información tanto dentro de inventarios, en la entrada al almacén, como con las cuentas, como el registro de la cuenta por pagar, hablando administrativamente. Y bueno, obviamente, como lo citabas tú anteriormente, ya una vez que se alimenta el inventario, que se alimenta el programa de cuentas por pagar, obviamente que tenga un calendario de pagos, el programa de cuentas por pagar, que nos avise cuándo tienen estos vencimientos y demás, pero además también que alimente la contabilidad, que al mismo tiempo esa información la convierta en pólizas que cumplan con la normatividad pues contable y también fiscal en materia de contabilidad. Esto es que cuando haga la póliza, asocie el folio fiscal del CFDI al registro del pasivo y al registro de la entrada de la compra en la contabilidad, y al registro del IVA pendiente de acreditar, pues haga la asociación del folio fiscal del CFDI con el registro de la póliza. Y esto no nada más es cuando entre la mercancía al almacén y se registre el pasivo, sino también cuando se haga el pago, tenga este registro de que de la póliza haga referencia a la factura que se paga y tengamos todo esto en los registros contables, porque esto es la normatividad que establece el SAT para el registro de todas estas operaciones en las pólizas. El folio fiscal del CFDI se tiene que referir tanto en la provisión como en los pagos, y no nada más hablando de pasivos, sino también de cobranza, ¿no? Eso es lo que establece la normatividad del SAT. Entonces, tenemos que validar que nuestro programa haga todo esto y que, bueno, obviamente esté asociado a un ya sea que el mismo programa me dé reportes de los FDIs con toda la información detallada que contienen los FDIs para que yo pueda hacer cruces y revisiones en ese sentido.
Y finalmente también es Manuel Salazar dice, ¿algún software o herramienta informática que recomienden utilizar para obtener reportes y análisis donde el software toma la información directamente del reservorio del SAT? Pues hay programas para la administración de comprobantes, ¿no? Que permiten descargar los FDIs en reportes en Excel. La verdad es que pues hay varios, habría que ver cuáles son los que dan más información. Creo que ahí el problema son precisamente los complementos de pago, ¿no? Porque como los complementos de pago traen la información dentro del complemento de qué facturas cobras o qué facturas pagas, pues a veces no todos los programas contienen esa información a detalle. Y sí tenemos que tener un programa de administración de revisión de CFDIs en Excel, de preferencia, que detalle toda esta información que está contenida en el complemento para que yo pueda verificar que efectivamente todos mis pagos del mes están acompañados de un CFDI con complemento de pago. Si no, ¿qué pasa? Bueno, obviamente cuando estoy obligada con todas las condiciones que ya mencionaste. Si no tengo este CFDI con complementos de pago, ¿cuáles serían las consecuencias, Luis Fernando? Bueno, recordemos que para efectos de cuando pagamos la erogación, pues hay un IVA, se causa un IVA y desde luego pues ese IVA yo lo tengo que acreditar. Lo puedo acreditar, si no tengo el comprobante correspondiente, pues entonces no tengo el documento que me avale el pago que yo hice y que efectivamente lo puedo yo acreditar. Entonces nos sirve para poder acreditar el IVA que estamos efectivamente pagando en esa operación, ¿sí? Y desde luego pues también la deducción que en muchos casos está condicionada al pago, bueno, pues también necesitamos ese comprobante para poder hacer la deducción y para poder acreditar lo que sería el IVA, que normalmente es el que se causa, pero también si llegáramos a causar un IEPS y lo puedo acreditar, que no todo mundo lo puede acreditar, pero bueno, si fuera el caso, pues también no tendría yo la posibilidad de poder hacer ese acreditamiento. Así es. Si no lo tengo, entonces no podría acreditar el IVA o no podría deducir las operaciones que son deducibles al pago, como pueden ser, en su caso, pues pagos a sociedades civiles, a sector primario, por ejemplo, ¿no? En ese caso, o los mismos pagos a personas físicas, ¿no? En algunos casos, pues también digo, al final de cuentas son deducibles, la gran mayoría son deducibles al pago. La obligación de emitirlo para el que cobra, en las condiciones que ya mencionaste, y la obligación de obtener el comprobante para el que paga, porque si no, no va a poder acreditar el IVA y en algunos casos hasta deducir la erogación, cuando estas partidas son deducibles al pago, ¿no? En este caso. Ahora, ¿necesariamente todo tiene que estar amparado con un CFDI con complemento de pago o habrá casos en los que no exista la obligación de emitirlo? Sí, efectivamente hay casos donde no se tiene que emitir un complemento de pagos, puesto que estaríamos hablando de aquellos comprobantes que se emitieron, el CFDI de ingresos que se emitió con método de pago fue, no va a llevar un comprobante, partiendo de las reglas que habíamos comentado, de que cuando se emite un comprobante con método de pago fue, es porque ya fue pagado previamente, fue pagado en el momento en que lo estoy emitiendo o fue pagado dentro del mismo mes en una sola exhibición. Pues si ese es el caso, ahí no hay complemento de pagos. En la práctica hemos visto que luego el que se encarga de timbrar los complementos de pago agarra parejo el estado de cuenta y dice todo lo depositado y empieza a timbrar todo, absolutamente todo. No debe de ser así. Digo, está de más que emite ese tipo de comprobantes por los PUE, pero sería, en resumen, por los PPD, los que tengan método de pago PPD deben de llevar complemento de pagos, deben de emitirse un complemento de pagos y vincularlo al comprobante de qué se trata, el folio fiscal del comprobante que le da origen. Si quieres cancelar una factura que ya está cobrada, ya se emitió un CFDI con complemento de pago para esa factura, porque la tengas que sustituir, porque a lo mejor tiene un dato mal, a veces el cliente me dice, es que la factura estaba mal porque la clave producto servicio no era la correcta, por ejemplo. Entonces, si ya está pagada, pues tienes que cancelar primero el CFDI con complemento de pago, luego cancelar la factura, luego sustituirla y luego emitir otra vez el CFDI con complemento de pago relacionado con la nueva factura, ¿no? En ese orden de lo que sería, primero cancelo los complementos, luego cancelo la factura, después emito la factura nueva y vuelvo a emitir los nuevos complementos de pago vinculados a la nueva
a la nueva factura. Y desde luego, pues la factura, la nueva factura va a tener el folio fiscal de la factura original, que es sustitución de CFDI previo. La clave es 04. Así es. Eso es lo que estábamos comentando. Ahora, hay algunos contribuyentes que por tipo de contribuyente o por montos de operaciones no están obligados a emitir complementos de pago. Por montos de, bueno, si es público en general, o sea, si estamos hablando de operaciones con público en general, en donde se hace la factura global, no es necesario emitir un complemento de pagos. Ahí definitivamente, por las operaciones que sean de público en general, y puede ser incluso, hay regla de miscelánea que nos dice que si es público en general y le cobras de contado, pues obviamente no hay complemento de pago. Pero pudiera ser que hay clientes a los que les estás cobrando y les estás cobrando de forma diferida. Entonces, bueno, pues aún con los clientes que se cobre de forma diferida, tampoco existe un complemento de pagos. Sí, si no mal recuerdo, RIF, ¿no? También creo, régimen de incorporación fiscal, y creo que hay un monto por ahí, ¿no? No recuerdo bien. Ajá. Bueno, los del RIF sí, se les exime de emitir el complemento de pagos. No recuerdo también el monto, no sé si son... son 5 mil pesos para que no se emite el complemento de pagos. Así de ahí es. En fuera, todo lo que exceda 5 mil sí tendría que emitir su complemento de pagos. Algo que también los han preguntado, y el recibo de nómina tampoco lleva complemento de pagos, obviamente no. Definitivamente no lleva un complemento de pagos. Así es. Ahora, hay algunos gastos que se pueden pagar en efectivo, algunas operaciones que se pueden pagar en efectivo. ¿Cuáles serían estas sin tener problemas para efectos de deducir? Bueno, aquí el artículo 27 de la ley de impuestos a la renta, en requisito de las deducciones, precisamente nos indica un monto, y es un monto de 2 mil pesos para efectos de tanto personas morales como físicas. Hasta 2 mil pesos puedo pagar la erogación en efectivo. Ya de más de 2 mil pesos tendrá que ser distinta al efectivo, como puede ser cheque, transferencia, tarjeta de crédito, de débito, monedero electrónico. Y obviamente también hay una regla de miscelánea que nos indica. Ese límite es para cuando se va a transferir recursos, se paga en recurso monetario. Porque cuando hacemos pagos vía compensación, hay ocasiones en donde yo soy proveedor y soy cliente a su vez de alguna empresa, bueno, pues entonces, si tú me debes y yo te debo, hacemos la compensación. Y ahí también se hace la duda que ha surgido es, y cuando compensamos, yo te debo 100 mil y tú me debes 150, compensamos 100 y ya nada más te debo 50, y eso es luego que los pago. Por esa compensación que hacemos, que damos ya por pagadas y por cobradas las facturas, ¿debo de hacer un complemento de pagos? La respuesta es sí, y los dos, de los dos lados, los dos tienen que hacer su complemento de pagos por las facturas que cobraron, y desde luego pues la forma de pago va a ser vía compensación. Sí, hay que tener entonces, cuidado sí también en cuáles son las formas de pago. Uh-huh. Exactamente, para que en ese caso ya se pueda acreditar el IVA, tanto de un lado como del otro, a efectos de haber pagado y cobrado facturas al mismo tiempo. Así es. Ahora, los 2 mil pesos son más IVA, ¿verdad? Los 2 mil pesos de los pagos que pueden ser en efectivo son más IVA. Así es. O más IEPS y más IVA. Uh-huh. Más los impuestos correspondientes, así es. Ahí cabe aclarar, se me olvidaba, cabe aclarar que esto no aplica para combustibles. Para efecto de combustibles no aplica la limitante de 2 mil pesos. Esto significa que si compramos combustible, gasolina, diésel, combustible de que se trate, quien no puede ser pagado en efectivo para que sea deducible, ¿sí? En ese caso. Y la nómina, ¿no? La nómina sí puede ser pagada en efectivo, aunque sea mayor a 2 mil pesos, nada más que hay que emitir un CFDI de nómina, si no, perdería esa posibilidad, ese beneficio, ¿no? Así es, la nómina, desde luego, pues tiene que ser pagada en efectivo, que de entrada, pues desde la DEFRA de trabajo nos indica así que es. Debe ser pagada en efectivo, aunque por convenio con patrón puede ser pagada vía transferencia, pero sí, efectivamente, no importa el monto. Cuanto a la nómina, sí se podía pagar en efectivo. Así es. Tenemos una pregunta de Manuel Salazar. Si fuera el caso de que no me entregaron el complemento a más tardar el día 10 del mes siguiente, me quedan claras las consecuencias. La duda es ¿esta consecuencia es definitiva? ¿No acreditamiento del IVA, no deducible? ¿O hay alguna forma vía cancelación de la operación y reiniciar o alguna otra solución? Porque la responsabilidad del envío del complemento es de quien recibió el pago, no de quien va a realizar la deducción.
resolución o acreditamiento, que eso es lo que establecen, si hay alguna forma de resolver esta situación. Bueno, si aplicamos las disposiciones de manera estricta, pues nos dice que la fecha límite para emitirlo es el día 10, ¿sí? No para recibirlo, ¿sí? Para emitirlo es para la obligación para el que recibe el pago. Pero yo que hago el pago, bueno, pues yo lo tengo que recibir, y desde luego, pues si lo recibo antes de que yo vaya a presentar la declaración para hacer el acreditamiento, el acreditamiento, si fuera el IVA o el anual, si fuera la deducción, pues creo que cumpliría con el requisito y no habría ningún problema. Así es. Ahora, hay algunas disposiciones, y creo que con esto cerraríamos ya el tema y para que no se nos olvide, en cuanto a las formas de pago, hay diversas disposiciones en la ley del impuesto sobre la renta, independientemente de lo que establece la ley de antilavado, de que si cobras operaciones, si tú eres el que cobras y los importes que cobras son mayores a, son de 100 mil pesos o más, o mayores a 100 mil pesos, no recuerdo, tienes que dar aviso al SAT si los cobros son en efectivo. En este caso, cuando cobras a clientes, por ejemplo. Pero también están otras disposiciones, por ejemplo, en el tema de aportaciones de capital, préstamos, que si recibes también dinero en efectivo, creo que ahí son 600 mil pesos, si no mal recuerdo, también tienes que dar aviso al SAT. ¿Qué pasa con estas disposiciones y cuáles son las consecuencias de no dar estos avisos? Bueno, de entrada, primero habla de contraprestaciones, significa cuando yo cobro. Uh-huh. Cuando yo cobro, si cobro más de 100 mil pesos, debo de obtener los datos de mi cliente para poder informarle al SAT. Yo simplemente le voy a informar que cobré más de 100 mil pesos. Desde luego, pues si no cumplo con esa obligación, pues voy a tener una sanción por parte de la autoridad. Pues en este caso, si me requiere, si se llega a enterar y me requiere, pues procedería a lo que sería una multa. Si hablamos del lado de lo que serían las aportaciones, ahí lo que nos dice la disposición es las aportaciones de capital, aportaciones para futuros aumentos de capital o préstamo de los socios. Cuando son superiores a 600 mil pesos, pues yo le debo de informar al SAT dándole los datos del socio accionista que nos aportó en efectivo. Cabe aclarar que deben ser aportaciones en efectivo. Si hace aportaciones de capital o para futuros aumentos de capital o préstamos y son vía transferencia, vía cheque, pues no hay que informar absolutamente nada. Pero si son en efectivo más de 600 mil pesos, entonces sí le tengo que informar al SAT. ¿Qué pasa si no lo informo? Ahí sí hay una consecuencia. Y la consecuencia es que se considera como un ingreso acumulable y tendría que pagarse el impuesto a la renta por ese ingreso que no se... por esa entrada de dinero que no era ingreso, pero ahora se convierte en ingreso como presunto por parte de la autoridad y se tendría que pagar el ISR. Ese sería el castigo. Ahora, los cobros de los 100 mil pesos a clientes en efectivo que tenemos que reportar a la autoridad, ya esta obligación ya es muy vieja, es para cualquier persona moral, en personas físicas, honorarios, actividades empresariales, arrendadores, y hasta las personas morales con fines, enajenación de bienes, y hasta las personas morales con fines no lucrativos. Si no se hace, la multa es de más de 100 mil pesos. O sea, si no se hace el reporte y la autoridad no se descubre, la multa es de más de 100 mil pesos por cada reporte, creo yo, no efectuado, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, ya teníamos antecedentes de medidas antilavado en nuestras leyes fiscales que a lo mejor se han quedado un poquito en el olvido, pero ya están, ¿no? Así es. No sé si quieres dar alguna recomendación final, Luis Fernando. Bueno, pues aquí en este tema del control de pagos, que es el que nos ocupa el día de hoy, pues hay que tomar en cuenta la parte del control interno, que son las políticas que hay que tener muy definidas, la parte fiscal, que es la obtención de los comprobantes, y la parte contable, que efectivamente, como tú lo mencionabas, las pólizas es una obligación que también hemos dejado por ahí a veces en el olvido, la obligación que tenemos de que en las pólizas vaya asociado el comprobante fiscal, que en este caso es cuando se hace el registro de la operación, el pasivo, como le llamamos, y cuando se hacen los pagos o los cobros, porque es de los dos lados. Hay que poner los datos bancarios o de la forma de cómo se hizo la cobranza o los pagos a lo que son los proveedores. El problema es que tenemos aquí, que es que solo mandamos el catálogo y la balanza, es lo que mandamos cada mes, pero cuando un día la autoridad nos diga, a ver, préstame tus pólizas en archivo XML con toda la información,
es donde vamos a sufrir seguramente si es que nos faltó asociar algún comprobante fiscal. Y las formas de pago que tienen requisitos muy, muy particulares en cuanto al registro contable, hay que, si es el pago con cheque, hay que poner con el número de cheque, el banco de donde salió el dinero, el banco a donde entró el dinero, el RFC del beneficiario, la moneda, el tipo de cambio, en transferencias son datos similares también. O sea, y como tú lo mencionas, esto no importa si es un cobro o un pago, se tiene que poner en la póliza de ingresos o en la póliza de egresos. Y ese es un problema de inconsistencia de las aplicaciones del SAT. Por un lado, en los complementos de pago no me exigen la información bancaria que viene en el dato del complemento, pero dice, bueno, si quieres nada más cuando sean operaciones del extranjero, ¿no? Cobros o pagos del extranjero. No me exige todos los datos y, sin embargo, en las pólizas no hay excepción. En los cobros y en los pagos sí se necesita esa información que ya de por sí trae el complemento. Que si fuera exigible en el complemento, pues podríamos resolverlo sin problema en las pólizas, pero al establecer esa excepción en el complemento de pago, pues en las pólizas no tengo la información completa para hacer el registro contable, ¿no? Así es. Y si hablamos de comprobantes del extranjero, cuando hago una compra en el extranjero y no tengo un CFDI para poder asociarlo al pasivo, también, si es una compra del extranjero, a la hora de que registro el pasivo, debo de capturar los datos de forma manual, porque no es automático, de la factura del extranjero. Nos piden ahí los datos del proveedor del extranjero. Así es. Son detalles que debemos de cuidar también para cumplir con las obligaciones. Y bueno, ya no nos metimos a todo el tema de los pagos en dólares, aún aquí en México, que el complemento tiene ciertos requisitos, ¿no?, de la forma de hacerlo. Pero bueno, pues te agradecemos nuevamente, Luis Fernando, el apoyo que nos proporcionaste para realizar este programa. Siempre un gusto compartir contigo en estos foros. Siempre es muy, muy útil tu apoyo. Muchas gracias por este apoyo que nos diste para este programa. Muchas gracias. Recuerden, la Facultad de Contaduría y Administración unida trabajando a distancia. Gracias por su participación. Aquí los esperamos la próxima semana.